la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de viernes prevacacional para mucha gente, porque es quincena, o sea, es muy posible, ¿eh?, que mucha gente empiece hoy vacaciones. Conmigo aquí en el estudio, Gonzalo Velasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, va a ser un no parar de indirectas. Bueno, os voy a dejar, venga, ya lo he dicho. Carlos Sánchez también, está también ahí cambiando de quincena. Yo soy más prudente. Tú eres más prudente, yo no, muy buenos días. Y enseguida conectamos también con Mariola Orrea, que va a ser la tercera analista de esta mañana en este abierto. Voy a ser honesta. Ayer, cuando hablábamos de la amenaza de ruptura de Vox, la amenaza, el pulso que le lanzó Alberto Núñez Feijóo, ayer en la tertulia, aquí en el abierto, cuestionábamos que llegara hasta el final. Es verdad que había llegado ya muy arriba y que era difícil desdecirse de lo dicho, pero bueno, decíamos, no va a llegar. O sea, ¿pensabas, Carlos, que iba a romper de esta manera la ultraderecha? Sí, porque Vox es una maquinaria que imita lo que pasa en la xenofobia, lo que pasa en la extrema derecha europea y norteamericana, y ahora mismo el centro del debate que hay dentro del mundo de la extrema derecha, y lo que explica que haya crecido en Europa en las últimas elecciones, es la inmigración, y por lo tanto yo creo que ese es un argumento muy sólido para decir que vamos a romper simplemente por imitación con lo que pasa fuera de España. ¿Y tú, Gonzalo, pensabas que llegaría hasta la ruptura? Pues yo en la misma línea. Yo creo que desde el acto de Vistalegre, en el que consiguió esa especie de internacional de extrema derecha, y con los buenos resultados de esas formaciones en las elecciones europeas, se creían que iban a ser mejores en Francia, y con el pronóstico de una victoria en Trump, creo que lo que está haciendo es alinearse con esa internacional de derechas. Algo que venía anunciando, si se seguía atentamente las declaraciones parlamentarias, por ejemplo, en las sesiones de control al gobierno, en todas Abascal incurría en argumentos de autoridad. Es decir, siempre invocaba a sus socios internacionales como para, digamos, darles un amparo, ¿no?, a ese tipo de medidas. Y como dice Carlos, la inmigración es el debate importado aquí, pero que en Francia, en Alemania, desde luego en Estados Unidos, también en Italia, que ahora se modera Meloni, pero es Meloni es quien no deja atracar a los barcos de rescate humanitario, es, digamos, la gran bandera de estas formaciones, ¿no? La excusa ha sido la reubicación de poco más de 300 menores no acompañados que están en Canarias. A las comunidades gobernadas en coalición entre el Partido Popular y Vox le correspondía reubicar a un centenar, más o menos. La excusa ha sido esta, que es la misma cifra del año anterior y además es una reubicación voluntaria. Y en algunas de estas comunidades ya se había aceptado la reubicación del año anterior y ya formaban gobierno PP y Vox, pero entonces Vox no dijo nada. Bueno, vamos a ver cómo fue toda la secuencia, porque está el debate político y revolucionado con esta decisión de Santiago Abascal, rompiendo los 5 gobiernos de coalición que pactó con el Partido Popular en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Murcia y en Extremadura. Retira el apoyo parlamentario, allí no hay gobierno de coalición, pero sí apoyo parlamentario de su grupo al gobierno de Marga Proens en Baleares. El responsable, dice Santiago Abascal, de esta ruptura no es otro que Alberto Núñez Feijóo. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Y la excusa fue esta que estaba narrando yo ahora, ese reparto de menores. No les ha gustado nada tampoco el pacto, porque después habló de inmigración, pero es verdad que cargó con otros acuerdos del Partido Popular con el PSOE, como por ejemplo la renovación del Poder Judicial. Dijo Abascal que sus vicepresidentes, que están en diferentes gobiernos autonómicos, dimitirían hoy. Pero ahí se quedó, porque no dijo nada ni de los 4 presidentes de parlamentos autonómicos que son de Vox, ni de los acuerdos que hay en los ayuntamientos. Ni de los consejeros que tiene Vox en estos gobiernos, de los que deja de formar parte, ni de cómo se va a reestructurar el partido allá donde gobernaban en coalición, ni de qué pasará con esos cargos de Vox que ahora no tendrán poder institucional. Fue una declaración breve de poco más de 4 minutos donde Santiago Abascal cargó contra todos, pero especialmente contra el PP, a quien culpó de este movimiento tras pactar, dijo, con el PSOE, los jueces, el reparto de menores o de aplicar la misma agenda. Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos que han logrado cosas importantes, y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas.
Como os decía, fue una intervención breve donde se podían leer más cosas en lo que no se dijo que en lo que se dijo. Las caras de los cuatro vicepresidentes que estaban con Abascal eran un poema tras un debate en el partido que fue intenso y con discrepancias internas. Y esto se visualizó claramente cuando, al salir del comité, algunos dirigentes, como el valenciano Vicente Barrera, tuvieron que literalmente huir a la carrera para entrar en el coche cuando los periodistas que estábamos fuera quisimos preguntar. Una escena, Ángels, muy clara y más propia del mundo del corazón que de la política. Josué, gracias. A vosotros. Y es que hacía 5 minutos que se había abrazado el vicepresidente valenciano al presidente porque habían aprobado en les Corts Valencianas la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Luego iremos a Valencia, además, porque el primer presidente autonómico que va a comparecer esta mañana va a ser Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, y lo hará en unos minutos a partir de las 9 de la mañana. Bueno, estas son las explicaciones, las excusas de la ultraderecha. Y después está la reacción del Partido Popular, que en privado dice que esta decisión de la ultraderecha puede generar cierta incertidumbre, pero que también puede ser una oportunidad para ellos. Mariela Rubio, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Claro, porque dicen que quizá gobernar solos, aunque sea en minoría, puede ayudarlos a proyectar una imagen de partido de centro, pero al mismo tiempo no descartan o dejan la puerta abierta al fichaje de cargos díscolos de Vox que no estén a favor, y algunos los hay, como nos acaba de contar Josué, que no estén a favor de la ruptura. En todo caso, hoy también comparece Feijóo. Sí, veremos qué da de sí esa comparecencia del líder popular, pero es un hecho que el PP ya descontaba el escenario de la ruptura y no es alegría, como dices, la palabra que utilizan en privado los populares, porque este escenario abre incógnitas, pero sí reconocen que Vox en el fondo les hace un favor. Ahora, la idea que trasladan desde los distintos gobiernos de coalición hasta ahora es que los varones del PP continuarán gobernando en minoría y no plantearán elecciones, al menos en el corto plazo. La número 2 del partido también insistía en esta idea. Cuca Gamarra. Vox está siendo absolutamente irresponsable. Los presidentes del Partido Popular son grandes dirigentes y darán estabilidad a esos gobiernos en el marco que tengan que darlos. A favor de seguir gobernando en solitario, recuerdan los populares que todos sus presidentes autonómicos tienen ya presupuestos aprobados. Además, no descartan en Génova que Vox sufra deserciones y que algunos de sus cargos en el territorio no sigan las directrices de Abascal. Recordamos, después de todo, Ángels, que hay algunos independientes. Lo que, por otro lado, también creen en el PP es que los presidentes de parlamentos autonómicos de Vox, que son 4, no van a dimitir. Y esto es un detalle importante porque, a excepción de en Baleares, los reglamentos del resto de los parlamentos que Vox preside, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón, indican que los presidentes no pueden ser destituidos por mayorías alternativas. Así que esto podría complicar y mucho las cosas a los varones del PP que pretenden gobernar en minoría y que tendrían que vérselas con parlamentos presididos por los de Abascal si desde Bambú no se les ordena dimitir. Y en Génova están seguros de que el líder de Vox va a retener esos puestos. Mariela, gracias. A vosotros. Ahora vamos con el análisis. Saludo a Mariola Urrea, que ahora sí ya está conectada. Mariola, hola. Sí, ¿qué tal? Hola, buenos días. Mira, pues vamos a hacer una pausa y así a la vuelta arrancamos ya el análisis de esta decisión de Vox de llevar hasta el final ese ultimátum de romper los gobiernos de coalición en comunidades autónomas, los gobiernos que tiene con el Partido Popular y el apoyo que desde fuera le da también al Partido Popular en Baleares. A la vuelta lo hablamos. We'll be right back.
Ven a ser Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. 8:42 de la mañana, 7:42 en Canarias, en el Abierto Mario Larrea, Gonzalo Velasco y Carlos Sánchez para analizar la ruptura de los gobiernos de coalición en las diferentes comunidades autónomas donde gobernaban juntos Partido Popular y Vox. Decisión anunciada ayer por el líder de la ultraderecha, por Santiago Abascal. Y Mario, le decíamos antes de que tú pudieras conectarte, si nos imaginábamos que Abascal iba a llevar hasta el final este pulso, y decían aquí tanto Carlos como Gonzalo, bueno, que el tema de la inmigración es el tema. Y a pesar de que son 100 los menores que hay que reubicar, da igual. Es que no es una cuestión de cantidad, es una cuestión esencial para lo que es el programa ideológico de Vox. Por lo tanto, creo que hay que señalar que hay un poco de verdad, o mucho de verdad, en el posicionamiento de Vox. Necesita darle a sus electores lo que los electores quieren y lo que los electores han exigido al otorgar la confianza a esta fuerza política, que es... Hay algunos temas que son nucleares y la posición no admite matices. La posición tiene que ser radical. Y las menas, con este calificativo tan despectivo para llamar a menores inmigrantes no acompañados, pues han sido la excusa. Pero hay mucho de verdad en lo que es su planteamiento, y creo que también conecta esto con un poco las líneas estratégicas de acción de la ultraderecha en toda Europa. Por lo tanto, ahí hay un alineamiento también con lo que demandan y exigen los partidos hermanos de Vox en Europa. Me ha gustado mucho tu reflexión de las 8 hablando del reseteo. Sí. Vox necesita resetearse o necesita recentrarse, y aunque parezca una palabra contradictoria, en lo que es el objetivo y propósito de su programa electoral y por lo que los electores le han otorgado la confianza. Lo que no está claro es si va a ser efectivo para Vox este movimiento táctico y también, por supuesto, estratégico, porque yo no sé si el mensaje de antiinmigración xenófobo que hay en Francia, en Reino Unido, en otros países europeos y en Estados Unidos puede calar en España. España es un país muy acostumbrado a las migraciones y somos conscientes de que si no fuera por los inmigrantes, muchos pueblos de España estarían abandonados. Y no solamente eso, sino los que cuidan a nuestros mayores son los inmigrantes, los que están haciendo los trabajos que no queremos para nosotros son los inmigrantes. Me da la sensación de que en eso Vox puede haberse equivocado. El que cale en España ese mensaje que puede ser fructífero en Francia o en otros países, yo lo dudo. España es un país muy acostumbrado a la inmigración, porque además hemos sido un país de inmigrantes. Y yo no creo que en las calles haya esa concepción, digamos, tan xenófoba como representa Vox. Me parece que es un juego demasiado arriesgado para el partido de ultraderecha. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con esto. España, por muchas razones, primero porque buena parte de nuestros flujos migratorios viene de Latinoamérica, con el país con el que hay una afinidad. Que son menos conflictivos, cultural, hay que decirlo así. Digamos que el problema con la integración de las inmigrantes de comunidades islámicas, que sí existen en algunos países, porque es un problema, digamos, del trabajo que tiene que hacer el Estado para generar una verdadera interculturalidad, pues no existe aquí. No existe esa sensación de amenaza. Somos un país realmente seguro, y de tal manera que ese discurso alarmista no está aquí. De tal manera que ese intento de Vox de ser una franquicia de estos grandes partidos europeos, que es lo que yo creo que significa esto, creo que Jorge Buxadé, que es digamos el ideólogo actual del partido, es lo que está intentando, pues no va a funcionar, ¿no? Vox además arrastra algunas especificidades que no tienen otros partidos de extrema derecha en otros países. Un pasado de dictadura, para empezar.
y un partido, digamos, de centro-derecha fuerte por muchos motivos que costaría diagnosticar ahora, como es el Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que esta decisión es torpe por lo que acabamos de nombrar, es torpe por lo que se comentaban antes en las presentaciones, en los presupuestos generales del Estado, que es la gran moneda de cambio, es el gran elemento negociador, están aprobados, porque muchas comunidades autónomas en las que se abandonan los gobiernos tienen eventuales mayorías del Partido Socialista o de la izquierda y por lo tanto seguramente se va a tener que ver abocado a apoyar algunas de las medidas del PP y porque además sus pactos son asimétricos, como se venía comentando también, hay independientes, hay situaciones en las que a lo mejor esa ruptura no se va a dar con toda la radicalidad, ¿no? Y luego además es torpe porque le regala el marco de la centralidad y del Partido de Estado al Partido Popular, que hay que decirlo, no hay ningún gesto de Estado en aceptar un reparto equitativo en un puñado en niños y jóvenes, repito, niños, niñas, jóvenes, de tal manera que no hace falta ningún gesto heroico, pero le regala ese marco de centralidad. Ahora, mi gran pregunta es, ¿qué va a hacer el Partido Popular sin las guerras culturales, que era el gran obsequio que le hacía Vox? Porque el Partido Popular no tiene mucho programa para el Estado en general, tampoco para muchas de las comunidades. Y estaba, yo creo que relativamente cómodo con esta gestualidad un poco vana, con estas políticas culturales de memoria, en relación o en oposición a lo que consideran ese globalismo progresista, como nombra Abascal, ¿no? Y veremos ahora cómo se comporta cuando no tiene ese elemento. Mario, ¿a qué querías hablar? Mire, sí, yo estoy muy en desacuerdo con esa afirmación que señala Gonzalo y que se la hemos escuchado ya al Partido Popular decir que este movimiento de Vox le regala al Partido Popular la centralidad. Nadie da lo que no tiene. Vox no le puede regalar la centralidad al Partido Popular porque Vox no es la centralidad. Cuestión distinta es que haga el Partido Popular a partir de esta reacción. Y es a lo que algunos apelan cuando señalan que Vox es el que tiene que romper con Vox. Que el PP es el que tiene que romper con Vox, algo que todavía no ha hecho. Por lo tanto, ese marco conceptual de que Vox le regala la centralidad al Partido Popular, yo creo que es una construcción que no se sostiene. Ahora bien, es verdad, y comparto esto sí, tanto con Gonzalo como con Carlos, todos los elementos que han señalado y que podríamos decir que hacen de esta decisión de Vox una decisión políticamente arriesgada. Pero yo creo que la tiene bastante controlada por las siguientes razones. En primer lugar, porque la medida del anuncio de la ruptura es una medida muy sonora, que capta mucha atención, que genera mucho impacto en medios y en términos de noticia, pero que en definitiva, en términos políticos, realmente supone apenas nada más allá de la renuncia de personas determinadas a puestos de responsabilidad institucional. Pero ni hace de momento de caer los gobiernos en las comunidades autónomas, porque muchas de ellos, por las razones que ya habéis expuesto y que no voy a repetir, ¿no? Entonces, quiero decir, es como mucho ruido y pocas nueces, podríamos resumirlo así para que todos nos entendieran. Y desde ese punto de vista creo que la acción, aunque es arriesgada, los costes de la misma están en ciertamente medidos y controlados. Y aquí la pregunta es si queremos extraer todas las consecuencias que implica colocar a la ultraderecha, digamos, fuera de lo que es la partida institucional y de la mesa de toma de decisiones, es qué va a hacer al Partido Popular. Porque en realidad el beneficio del Partido Popular, yo es que no lo alcanzo. A ver, más allá, sí, que se ha quitado un poco de encima esa mancha reputacional de compartir gobiernos con la ultraderecha. Pero es que la mayoría que necesita completar el Partido Popular para sacar adelante esos gobiernos y para que los gobiernos de esas comunidades autónomas tengan una actividad parlamentaria nutrida y se puedan tomar decisiones más allá de esperar a que pase el tiempo porque tengo los presupuestos aceptados, ¿cómo vas a completar esa mayoría? Sí. De momento no tienes otros socios que no sean la ultraderecha. Por lo tanto, Vox puede replantear el precio para esos futuros apoyos. Que van a tener mucho menos impacto en las noticias y, desde luego, ese impacto de un futuro apoyo parlamentario para una medida determinada en Castilla-León, en Valencia, en Extremadura o en Aragón,
no van a llegar a la prensa europea ni va a contaminar la estrategia que tiene Vox alineada con Europa. Carlos, por lo tanto, yo no veo tanto coste para Vox, el coste está limitado, no veo tanto beneficio para el Partido Popular. Y veo que aquí falta una cuestión, es ¿qué va a hacer ahora el Partido Popular? Porque el Partido Popular no ha roto con Vox. Carlos. No ha roto. Claro, ese es el punto clave. A corto plazo puede parecer que la salida de Vox de los gobiernos autonómicos sitúa en el centro al Partido Popular. Pero el Partido Popular necesita a Vox para gobernar. Excepto que haga el recorrido que tiene que hacer, en mi opinión, que es abrirse a nuevos partidos, digamos que en su espacio natural, que llegar a acuerdos con el PNV, que llegar a acuerdos con Junts una vez que se normalice la situación en Cataluña, que yo creo que estamos en ese proceso, hoy mismo acaba de llegar Marta Rovira a España. Es decir, yo creo que esa segunda parte es la que tiene que hacer el Partido Popular, es construir una nueva mayoría si quiere ganar las elecciones generales cuando se convoquen, el año 25, 26 o 27, cuando tenga que ser. Y ese es el momento. Sí que podemos pensar que el Partido Popular se ha recentralizado, pero ahora mismo, tal como está la correlación de fuerzas, lo que necesita, decía ahora Mariola, en muchos parlamentos regionales necesita a Vox, pero sobre todo para poder gobernar en España necesita a Vox el Partido Popular. En el momento en el que sea capaz de fraguar Feijóo alianzas con partidos que no son Vox y que pueda gobernar en todo el conjunto del Estado, es cuando veremos, es la prueba de nueve, realmente si el Partido Popular se sitúa en el centro como lo que debe de ser, o digamos sigue dependiendo de Vox. Claro, pero es verdad que eso no va a pasar de aquí a... No me atrevo a dar un pronóstico, pero no creo que en el próximo ciclo, en el próximo quinquenio vaya a ocurrir que el PP esté en condiciones de pactar con esos partidos de centro-derecha que señalamos concretamente, son Partido Nacionalista Vasco seguro de eso, no y los nacionalistas catalanes. Es verdad que se anuncia, que hay gestos, pero me parece que las condiciones del debate territorial son todavía demasiado complejas como para que esto pueda ocurrir. De tal manera que es cierto que el Partido Popular se queda como una especie de ínterin, ¿no? Hasta ahora su estrategia era jugar a dos bandas, utilizaba muy bien así la entente de Isabel Díaz Ayuso discursiva con Vox, aunque no fuese en la política de la Comunidad de Madrid, pero desde luego también discursivamente hacía ese labor de puente, y ahora mismo se van a quedar en un interregno, ¿no? En un interregno en el que esa estrategia de estamos formando una mayoría que es igual o más legítima que la mayoría de izquierdas parece que queda rota. Pero estoy de acuerdo, y lo anunciaba también en mi comentario anterior, en la medida en que hay verdaderamente mayorías alternativas de izquierdas, o por lo menos la suma de las izquierdas superan al PP, en muchas ocasiones el entendimiento entre PP y Vox en comunidades autónomas concretas va a ser necesario. Otra cosa es que cuando se trate de aprobar los nuevos presupuestos generales de cada comunidad autónoma, veamos que haya problemas y quizás asistamos a convocatoria de elecciones anticipadas. Puede que esto, que esto llegue a ocurrir, y por lo tanto veremos que si ese reseteo ha funcionado o no. Y de todas formas, si no nos olvidamos de otra cosa, que PP y Vox siguen gobernando juntos en más de 100 ayuntamientos, sí, y algunos de ciudades importantes, porque sobre esto esta es la gran incógnita. Hablábamos de los cuatro presidentes de Parlamento Autonómico que son de Vox y que no se pueden cambiar, con lo cual el PP tendrá que entenderse con ellos, pero es que quedan gobiernos de coalición, gobiernos municipales de coalición en más de un centenar de ciudades y pueblos, y algunas ciudades importantes están gobernadas por la coalición de los dos partidos. Y tú decías una cosa, Carlos, que tú sí que crees que el Partido Popular, o sea, la salida de Vox le puede ayudar a acercarse al Partido Popular, a esos partidos que tradicionalmente han apoyado al Partido Popular. Pero hombre, yo creo que paso previo debería ser la derogación de algunas de las leyes, o sea, que se note que Vox ya no está. Porque es que ayer, yo creo que era, he dicho antes, hace 5 minutos, firmaron la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Valencia. Claro, claro, es un proceso. Quiero decir, eso no es de la noche a la mañana, pues yo me reúno con el líder del PNV y ya aquí paz y después gloria. No, en absoluto. Es un proceso que tiene que tiene que demostrar el Partido Popular con muchos gestos. No solamente decir porque Vox se ha ido, ya estoy fuera. No, evidentemente. Sí, de todas maneras, hay una cosa también que creo que es muy relevante en esto, perdona, Mariola. Y es que quizás sea un síntoma más de que el procés está empezando a desvanecerse. Porque lo que antes se llamaba Frente Constitucionalista, luego Frente Antiindependentismo o lo que sea, parece que ya no tiene en esa causa un enemigo interno, en este caso, totalmente unívoco, que les unifique. Parece que ahora hay otros elementos que hacen que esa unidad se fragmente. Mariola. Yo creo que es muy relevante señalar que el centro político
si es una ambición a conseguir por el Partido Popular, le va a exigir gimnasia activa, sí, y no gimnasia pasiva, como es lo que estamos hoy, o lo que algunos hoy pretenden deducir, de que el Vox le ha otorgado el centro. No. Si tú quieres aspirar al centro, si tú quieres conquistar al centro, más vale que te disciplines políticamente en demostrar con evidencias y con hechos que tú estás peleando por ese espacio ideológico. Y, por supuesto, ya podemos esperar sentados si alguno cree que van a derogar ninguna de esas leyes alternativas a la memoria histórica que han aprobado en las comunidades autónomas. Yo creo que revertir políticas de igualdad. En absoluto. Por eso decía lo de mucho ruido y pocas nueces. Y hay un elemento que yo creo que sí que es importante, no obstante, que es el papel o cómo abordamos el tema de la inmigración en los próximos tiempos. Porque yo creo que este es uno de los grandes marcos conceptuales en los que se va a disputar la batalla política, y se va a disputar también la esencia de los valores democráticos sobre los que se asientan nuestras democracias. Ocurre en España y ya ocurre con mucha más claridad en algunos países de la Unión Europea. Déjame, Gonzalo, que intervengas a la vuelta. Y Mario, lo tendrás tiempo, porque todavía no vamos a seguir hablando y además proponías. Sí, me gustaría desarrollar. Claro, además es que yo creo que planteabas cómo vamos a resolver cómo se va a resolver el tema de la inmigración, que me parece que es un tema fundamental. Va a comparecer Carlos Mazón a las 9 de la mañana, está previsto dentro de pocos minutos, para explicar cómo queda su ejecutivo. Es el primer presidente autonómico que lo va a hacer. Fue el primero también, que ayer cesó a su vicepresidente y resto de miembros de Vox del Ejecutivo. Está prevista también para las próximas horas comparecencia, vamos a ver si sin preguntas o no, de Alberto Núñez Feijóo. Y la otra noticia es que Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, ya ha cruzado la frontera con España y está a punto de llegar a Cantallops, que es esa localidad de Girona, fronteriza con Francia, donde Esquerra le ha preparado un recibimiento. Todo esto lo vamos a contar y lo vamos a analizar a la vuelta. En cuanto salude Íñigo Sastre, buenos días. ¿Qué tal? We'll be right back.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Es la noticia del día, la ruptura de los pactos entre PP y Vox en las comunidades autónomas, y hasta ahora está prevista, como decíamos, la primera comparecencia de la mañana, Sergio Sotón. La del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que desde ahora, desde las 9, va a dar las primeras explicaciones. Ayer también fue él, el primero de los presidentes del PP, que destituyó a su vicepresidente de Vox y a otros dos consejeros. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día, estamos a la espera de la comparecencia del presidente Carlos Mazón antes de presidir un pleno extraordinario de su ejecutivo y así los miembros de Vox que fueron cesados anoche. Carlos Mazón les agradecía el trabajo realizado durante este año. Por cierto, ninguno de los tres ha llegado a cumplir ese año porque su nombramiento fue el 20 de julio. El presidente de la Generalitat dijo anoche que quiere seguir avanzando en el cambio iniciado por la Comunidad Valenciana por parte de su partido. La ruptura de Vox por la tarde fue la tónica, lo que se esperaba, pero por la mañana los socios de gobierno no mostraron ninguna diferencia. Incluso el ya ex vicepresidente Barrera y el presidente Carlos Mazón se abrazaban y después aplaudían y votaban juntos la aprobación de la ley de la Concordia, la ley que deroga la ley aprobada por el Botánic de Memoria Democrática. A esta hora también llega a España la secretaria general de Esquerra, Marta Rubira, después de más de 6 años en Suiza. Ha cruzado ya la frontera, está en nuestro país. Y está llegando ahora a la localidad. De imágenes en directo ahora mismo están ofreciendo las televisiones. Está llegando ahora mismo a Cantallops, que es esa localidad fronteriza, entre los aplausos por ese recibimiento que le ha hecho Esquerra Republicana de Cataluña, con Oriol Junqueras en primera fila. Marta Rubira, está Laura Pons siguiendo esta llegada. Laura, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente llegan en estos momentos a Cantallops, donde sopla mucha tramontana. Ángel, son Marta Rubira, gritos de independencia ahora mismo, los escucháis, son Marta Rubira, Rubén Wagensberg, Culagués, Serra, Jesús Rodríguez, Josep Campmajor, quienes se han encontrado con el resto de encausados del tsunami, no habían marchado a Suiza, bajan ahora mismo por una rampa y se dirigen hacia el centro de la población. Antes de cruzar la frontera se han hecho una foto en Salsas, un pueblo del sur de Francia, foto en la puerta de los Países Catalans, y ahora pues han llegado a este pueblo de la Lampurda. Hay abrazos, hay sonrisa, hay gritos de libertad, de bienvenidos a casa. Han pasado primero por el ayuntamiento de Cantallops y ahora se dirigen, como decíamos, a la plaza del pueblo, donde hay una estalada gigante y un faristol para hacer los parlamentos. Hablarán los 5 y acto seguido viajarán a Barcelona, donde Òmnium Cultural organiza un acto a la 1 del mediodía con la sociedad civil. Aquí les dan la bienvenida, los vemos ahora, miembros de Esquerra como Oriol Junqueras, Marta Vilalta, Juli Fernández, también Raquel Sanz, Joan Ignasi Elena, el conseller d'Interior, miembros de Junts, también de como Jordi Turull o Josep Rius, también Xavi Antic de Òmnium Cultural, miembros también de Esquerra Republicana y también miembros de la sociedad civil independentistas. Gritos de bienvenidas, aplausos, llegan, bajan ahora por la rampa y bueno, pues esta es la imagen del día, la llegada de Marta Rubira. Es el retorno de Marta Rubira a España, fugada desde 2018, retorno que ha hecho posible el archivo de la causa de Tsunami Democratic y su imputación por terrorismo, pisando suelo español por primera vez desde 2018, cuando huyó de este país. Hay más cosas. Sí, de la economía, porque el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar el dato confirmado del IPC de junio. La inflación bajó el mes pasado al 3,4% después de 3 meses consecutivos de subidas. Javier Ruiz. Sí, la inflación baja 2 décimas desde el 3,6 hasta el 3,4% con 2 claves. Primero, la moderación del precio de los alimentos, que registran la menor subida en la cesta del súper en 2 años y medio. El aceite se abarata un 2,1%, las legumbres y hortalizas un 2% más baratas, el pescado y el marisco también más barato, un 0,5%. Esta es la primera clave, alimentación. La segunda, también hay control de precios en el surtidor. Los carburantes se han abaratado con respecto al año pasado un 2,2%, el gas un 3%. La inflación subyacente, la que excluye alimentos más volátiles, la que excluye la energía, está estable en el 3%. Todo esto es lo positivo, sabíamos lo que venía y lo negativo.
negativo es la clavada del verano. Los precios hoteleros y turísticos suben un 12,5%. En cualquier caso, la tendencia es de bajada. Estábamos en el 10,5% de inflación hace apenas 2 años, hoy quedamos en el 3,4%. Balance hasta ahora del sexto encierro de San Fermín. Hay 3 personas que los equipos de emergencia han trasladado al hospital Radio Pamplona Ramón Huarte. 3 heridos, sí, uno por asta de toro, un hombre con cornada en la axila en el tramo de la cuesta de Santo Domingo al inicio del encierro y que además ha sufrido traumatismo craneoencefálico con conmoción. Todavía está pendiente de valoración, aunque su situación es estable. Los otros 2 heridos han sido uno con traumatismo en el brazo y contusiones diversas en el tramo de Mercaderes, también pendiente de valoración, y otro con una herida y golpe en la cara evacuado desde la calle Espocimina. Y de los deportes, Ampe, hoy cita con la semifinal de Carlos Alcaraz en Wimbledon y con el partido de la selección femenina de fútbol. Por orden de comienzo, a las 2:30 saltarán a la pista Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev, repitiendo la semifinal además del año pasado. Y a las 6:00 PM, República Checa-España, quinta jornada de clasificación para la Eurocopa femenina. Con España clasificada, le sirve a Montse Tomé, a la seleccionadora, para ir preparando los Juegos Olímpicos y, eso sí, el regreso 2 años después de la medio centro del Barça, Patrick Guijarro. Barceló. 9:10 de la mañana, 8:10 en Canarias, empieza la comparecencia del presidente de la Generalitat Valenciana, de Carlos Mazón. Cuyo fin, evidentemente, atenderá las preguntas que estimen oportunas y convenientes. Para darles cuenta de la situación, del presente y del futuro del compromiso con la Comunidad Valenciana. Hace un año, los ciudadanos de Alicante, Valencia y Castellón, de la Comunidad Valenciana, fueron claros en su decisión, en su libertad y en su encargo. Hace un año los ciudadanos de la Comunidad Valenciana le encargaron oficialmente al Partido Popular
euros. Plena precampaña de las elecciones generales se cerró en Valencia el primer acuerdo, que fue el que abrió la espita, el primer acuerdo entre el Partido Popular y la ultraderecha. Y la profunda satisfacción de poder presentarme hoy aquí ante los ciudadanos de la Comunidad Valenciana para recordarles que durante este año hemos acabado con el gobierno más caro de la historia, que era el gobierno del Botànic. El gobierno con más altos cargos, con más asesores, con más nombramientos a dedo y con el sector público más desbordado de la historia. Estoy muy orgulloso de haber bajado los impuestos y de haber iniciado la reforma fiscal en la Comunidad Valenciana. Una Comunidad Valenciana que ya no tiene el impuesto de la muerte, el impuesto de sucesiones. Una comunidad que ya no tiene el impuesto de donaciones. Una comunidad que ha bajado un 25% el impuesto de vivienda a los jóvenes. Una comunidad que en estos momentos es la comunidad de toda España con más desgravaciones fiscales en el IRPF, especialmente para las rentas medias y especialmente para las rentas bajas. Una comunidad que ya ha aprobado su ley de libertad educativa, donde las familias ganan peso en la decisión de la educación de sus hijos. Una comunidad que ya reduce las listas de espera. Ayer anunciábamos una reducción del 64%. De reducción, 64% en las listas de espera quirúrgicas de prioridad 1 y un 35% de reducción en las listas de espera de prioridad 2. Una comunidad que reduce las listas de espera de la dependencia, a pesar de las dificultades económicas y de la falta de financiación por parte del Gobierno de España. Un gobierno que ha sido capaz de atraer inversiones, miles de millones, miles de puestos de trabajo en tan solo unos meses y hoy mismo, al acabar el Pleno del Consejo, me iré a Bellreguard a firmar con una importante empresa una nueva inversión de cientos de millones para la comarca de la Safor, en cumplimiento de mi responsabilidad. Una comunidad que lleva ya 6 meses seguidos reduciendo el empleo y que tira de la reducción. Está haciendo balance de la gestión de este gobierno, de momento sin ninguna referencia, sin ninguna mención a la cuestión que nos ocupa, que es la salida de ese gobierno, de su vicepresidente y de dos consellers, y además recordando la relación que tiene el presidente del gobierno valenciano con su vicepresidente y conseller de Cultura. Un año de realidades y un año de mejora clara y sustancial en la Comunidad Valenciana. Ayer, de manera unilateral, desde fuera de la Comunidad Valenciana, y en mi opinión, sin priorizarla, Vox anunció su retirada del gobierno de la Generalitat Valenciana. Y por tanto yo decidí cumplir con mi obligación, con mi compromiso y con el encargo de liderar y de seguir liderando, en nombre del Partido Popular, el cambio que los ciudadanos me encomendaron tanto a mí como al Partido Popular. Quiero decirles que ayer hablé con mis tres compañeros hasta ayer de gobierno, con el vicepresidente Barrera, con Elisa Núñez, consejera de Justicia e Interior, y con José Luis Aguirre, y les agradecí los servicios prestados, les agradecí su compromiso, les agradecí su solidaridad, les agradecí su trabajo. Bueno, pues es la primera comparecencia de un presidente autonómico. Vamos a estar pendientes por si hay alguna novedad en cuanto a nombre de posibles sustitutos o cómo piensa afrontar ya en minoría esta etapa que empieza ahora con la salida de su gobierno de los representantes de Vox. Antes de volver con vosotros, está Guillermo Lerma, ¿verdad? Guille, estás ahí, ¿no? Aquí estoy, Ángel. Porque solo nos quedaba una pata para poder seguir el análisis, que es la reacción del gobierno a Pedro Sánchez. Esto le pilló en la cumbre de la OTAN y en su comparecencia habló de lo que había pasado, de esa ruptura entre Vox y el Partido Popular, diciendo que era un día de felicidad para todos los españoles. Cuéntanos, Guille.
Sí, esa Sánchez celebró ayer esa ruptura de los pactos autonómicos entre PP y Vox, pero el PSOE cree que esa ruptura por sí sola no centra ideológicamente a Feijóo. De hecho, lo que pidió el presidente del gobierno desde Washington a los populares es que demuestren que esa ruptura de los gobiernos autonómicos se traduce en algo. Habló Sánchez de la prueba del algodón, que será comprobar si los de Feijóo se deciden ahora, ya que han roto esas alianzas autonómicas, a apoyar la reforma de la ley de extranjería que está en el origen de esta crisis. Los beneficiarios netos de la salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos es la mayoría social de españoles y españolas. Por tanto, la prueba del algodón para saber no si Vox ha roto con el Partido Popular esos gobiernos, sino si el Partido Popular ha roto con las políticas de Vox, es que llegue al acuerdo con el gobierno de España en una propuesta que creo que es razonable, como es la reforma de la ley de extranjería. Ferraz niega que la mera ruptura de esos pactos autonómicos centre ideológicamente a Feijóo. La clave será ver, dicen, si esa reorganización autonómica tiene algún efecto en la estrategia de oposición del líder del PP a nivel nacional. Y esta es la decisión tan trascendental que debe tomar el Partido Popular. Quiere hacer una oposición de Estado, constructiva, que responda a los problemas que tiene la ciudadanía, o quiere continuar aprobando políticas ultraderechistas como ha aprobado hasta ahora. Sánchez invitó ayer a Feijóo a ser él quien rompa las alianzas con Vox también en los ayuntamientos. Los socialistas no saldrán al auxilio del PP en esos territorios, no ofrecerán sus votos para darle estabilidad a esos gobiernos, solo apoyarán las medidas que vayan dirigidas, dicen, a derogar las leyes ideológicas que han puesto en marcha durante estos meses de coalición. Guille, gracias. Hasta luego. Una pausa y retomamos el análisis. Cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
9:20 minutos de la mañana, 8:20 en Canarias, en el Abierto Mario Laurrea, Gonzalo Velasco y Carlos Sánchez. Hemos podido escuchar a Carlos Mazón, después haremos un resumen de lo que está diciendo, que sobre todo cómo queda reestructurado el gobierno de la Generalitat Valenciana. Hemos escuchado también a Pedro Sánchez ayer en la cumbre de la OTAN, pidiéndole al Partido Popular, y de alguna manera era de lo que estábamos hablando, Gonzalo, iré contigo porque tú querías intervenir, porque decía, y diré contigo también, Mariola, que querías desarrollar lo de la inmigración. Decías, hombre, si nos pensamos que el Partido Popular va a cambiar, vamos dados, y le pide el presidente del gobierno al Partido Popular, le pide a Feijóo que haga una oposición de Estado y una oposición constructiva, y entre otras cosas dice, pues ya llegados a este punto, ¿por qué no aprueba o por qué no vota a favor de la reforma de la ley de extranjería, que es lo que se necesita para poder destensionar la situación en Canarias? Gonzalo. Sí, solamente quería intervenir para dos cuestiones, una más importante que la otra, ¿no? La primera, la menos importante, relaciona esto del regalo del marco. En realidad no está mal la expresión, porque el marco no tiene por qué tener dentro un cuadro. Sí. O sea, creo que le regala el marco, no de la centralidad, pero del partido de Estado, del partido que se aleja de los extremos, de estas vaguedades que se dicen, que se supone que tienen sentido político, en realidad están vacías. Pero esto no tiene por qué decir que esto no tiene por qué equivaler a que haya propuestas sustantivas que vayan en esa dirección política. Yo creo que el Partido Popular lo que ha venido demostrando, al menos desde las elecciones generales y también antes, desde la llegada de Feijóo, es que está relativamente cómodo en la ambigüedad. Y así creo que va a seguir. Respecto a la cuestión de la inmigración, me parece que es importante también centrar bien el debate, ¿no? Y creo que Mariola iba a incidir en ello y me parece que es muy relevante, ¿no? Primero porque es una cuestión compleja, porque se mezclan leyes de marco nacional, leyes autonómicas y leyes internacionales, ¿no? Fundamentalmente la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Interviene el principio del interés superior del menor, la ley de protección del menor, el hecho de que las responsabilidades están transferidas a las comunidades autónomas y por lo tanto conlleva una dificultad de gestión y coordinación, y por último los derechos internacionales de asilo. Bueno, yo creo que lo fundamental es que a veces desbrocemos un poco los discursos para darnos cuenta de cuál es la cuestión. La cuestión no es que tengamos que ser solidarios entre territorios, ¿no? Hay que ayudar a Canarias, podemos arrimar el hombro, o que digamos, no, es que en nuestra comunidad somos muy hospitalarios, tenemos este carácter, ¿no? Que a veces también las declaraciones de los presidentes autonómicos, sobre todo los del PP, que se están defendiendo de haber tomado esta decisión, pues van en esa línea. No es una cuestión de voluntariedad, ni es una cuestión de gestión, ni es de ayudar a una comunidad autónoma. Estamos hablando de que una sociedad tiene que tener la obligación mayor y sin ningún tipo de matices, de generar un entorno para la infancia basado en nuestra obligación de cuidarles y de asegurarles el bienestar, cualquiera que sea su procedencia y sin excepciones. Y por lo tanto esa obligación es la que tenemos, y los representantes de comunidades autónomas y del gobierno central tienen la obligación de administrar de una manera responsable y adecuada. No es una cuestión de ayudarnos a solucionar un problema, es de asegurar un derecho fundamental. Y me preocupa que a veces parezca que esto es un problema, que son números, ¿no? Vox se afana en deshumanizar a estas personas con la denominación MENAS, también utiliza mucho un sesgo psicológico que es eficaz, que es el de la adultización de los menores racializados, ¿no? Parece que como son racializados, están hechos de otra pasta. No son niños, no pasan por la infancia. Son otra cosa, ¿no? Sí. Y esto es muy peligroso. Entonces yo creo que hay que desbrozar y sencillamente centrarnos en qué es de lo que estamos hablando. Es verdad que a nivel de administración y gestión esto es un reto. Es un reto que tiene que ver muchas veces con esta constitución casi cuasi federal, pero no del todo federal, de nuestra administración, ¿no? Mariola. Sí, bueno, yo creo que la ley de extranjería es clara, señala que los menores no acompañados que llegan a nuestro país no pueden ser devueltos. El proceso es muy complejo para articular esa pretendida devolución a los países de origen. No me voy a detener ahora en ellos. Tiene que intervenir el Ministerio Fiscal, tiene que haber un tratado internacional con el país de origen, hay que identificar a las familias y el entorno familiar de ese menor para poder devolverlo al país de origen con todas las garantías. Teniendo esto claro, y esto es importante recordárselo a la ciudadanía y en este caso a quien nos escucha, la siguiente cuestión es: ¿qué hacemos con los menores que llegan a Canarias? ¿Les trasladamos exclusivamente el problema de la gestión de estos menores que no pueden ser automáticamente devueltos, sino dentro de ese procedimiento complejo que he señalado,
¿esta cuestión se la dejamos solo a Canarias o a Ceuta o a Melilla cuando los menores llegan a esos territorios nacionales? ¿O estamos de acuerdo en que necesitamos articular un procedimiento estructural para hacernos cargo todos de la mejor manera en la que tratamos a estos menores mientras están con nosotros y hasta en tanto no puedan articularse ese procedimiento de devolución para los que se pueda devolver, que la mayor parte de ellos no podrán volver a sus países de origen? Este es el debate de fondo. Esto es lo que centraría al Partido Popular si la respuesta es, bueno, hagamos un procedimiento estructural, que es de lo que se está debatiendo cuando hablamos de la reforma de la ley de extranjería. Así de sencillo. El Partido Popular no ha dicho eso. El Partido Popular en todas sus comunidades autónomas dicen que ya han acogido suficientes menores y que además sus servicios están saturados. Bueno, pues si sus servicios están saturados, que los desaturen. Esa es la mejor manera de volver a la centralidad. Y esta es la cuestión que tenemos pendiente, con un aspecto concreto de la inmigración irregular, que es el tratamiento de los menores. Pero decía que hablar de inmigración es un hablar, digamos, con profundidad y sin paños calientes, es que requiere también un refuerzo y una resignificación de todo esto por parte de la izquierda. Porque cuidado con decir que España es muy solidaria, que lo es. Cuidado decir con que la inmigración es un regalo y no es un problema, que puede ser un regalo y puede no ser un problema. Pero no es un problema en los barrios donde cualquiera de los que estamos hablando hoy ante los micrófonos vivimos. O no es un problema en los colegios donde, si tuviera yo hijos, llevaría a mis hijos a ese colegio. Pero sí hay desafíos muy importantes en muchos barrios de España vinculados con la inmigración. Sí hay desafíos muy importantes en muchos colegios que necesitan muchísimos más recursos para prestar el servicio de educación en los términos y la calidad que se requiere cuando tienes que hacer frente a la complejidad. Y la inmigración implica, entre otras cosas, complejidad. Por lo tanto, cuidado con decir desde la izquierda también que la inmigración no puede ser un desafío con muchísimas aristas. Carlos. Porque eso es hablar desde el privilegio. Carlos. Bueno, yo creo que y yo creo que aquí es donde está un poco el reto a lo que yo me refería y lo dejo, bueno, para fin de temporada no está mal, Ángel, dejarle este paquetito a José Luis Sastre para los siguientes. No está mal, porque además se seguirá hablando de esto. Yo creo que tenemos que hablar desde esta crudeza incluso, ¿eh? Sí, sí. Sí, yo creo que el asunto de la inmigración es un tema tan complejo que es multifactor y por lo tanto yo creo que hay que analizarlo con mucho sentido de la responsabilidad. Y primero lo que hay que hacer con la inmigración es dimensionarlo. Estamos hablando de un problema relativamente pequeño en términos de gestión de menores. Es decir, por ejemplo, en Castilla y León iban a llegar 21 menores no acompañados. 21 para una población que tiene un enorme problema de despoblación, que necesita inmigrantes, que necesita repoblar muchos pueblos. 21. Es decir, yo creo que el gran éxito de la ultraderecha es que hayamos visto la inmigración como un problema y no como una cuestión que tienen que gestionar los gobiernos, porque estamos en el siglo XXI. La globalización llevó a unas tasas de migraciones como nunca ha visto la humanidad. Es decir, cada año son cientos de miles o millones de personas que cruzan las fronteras de manera irregular simplemente porque están buscándose la vida, porque como haríamos todos si estuviéramos en el marco de una guerra, cambio climático, bueno, todos los desastres. España lo ha hecho en otras épocas. Por tanto, yo creo que tenemos que tener un cierto sentido de la responsabilidad y para saber lo que está ocurriendo hay que dimensionarlo. Y no es un problema la inmigración, es simplemente tenemos que gestionarlo con criterio. Y para un país que tiene 48 millones de habitantes, que es la 14ª potencia económica mundial, o para propia Europa, es decir, que es inmensamente rico con respecto a territorios, lo que tenemos que tener sentido es eso de vamos a llegar a acuerdos para gestionarlo de la mejor manera posible. Pero claro, el caldo de cultivo en el que se mueve mucho mejor la extrema derecha es convertir la inmigración en un tema cuando realmente en las calles no existe ese problema. Es decir, tú vas por los pueblos de España donde hay tasas de inmigración del 20, 30%, 40% y no pasa absolutamente nada. Claro. Es decir, han convertido algo que es una cuestión, digamos, de gestión, de gobierno, de todos los días, en un problema de primera magnitud. Pero sin existir, voy contigo, Gonzalo, sin existir ese problema, a mí me parece importante que lo abordemos y por supuesto. Con la crudeza con la que hablaba Mariola. O sea, en las calles no existe.
existe este problema, pero hay que vivir en ciertas zonas y hay que vivir en ciertos barrios. Sí, entonces, sí. Se entienden también muchas cosas. Y dime. Y se entiende, Ángels, el atractivo que en esos barrios y en esas zonas genera la ultraderecha. Como los de Vox, claro, como los de Alice, que luego cuando dices, es que Vox ha ganado en tal sitio, pero ¿cómo puede ser? Si es, pues por eso puede ser, por eso puede ser. Sí, es totalmente cierto, y yo estoy en la afirmación de que cierta sacralización del migrante como algo totalmente benigno desde un punto de vista de la tolerancia privilegiada, me parece que es algo contra lo que hay que advertir, que hay que criticar, porque implica de alguna manera una perpetuación de un punto de vista desigual, que no tiene en cuenta a los más desfavorecidos, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación de Mariola. Estoy muy de acuerdo también en que hay problemas de recursos que no se solventan. Por ejemplo, la cuestión de los colegios me parece fundamental, pero no sé hasta qué punto es pertinente sacarlo hoy. Porque, como decía Carlos, estamos hablando de muy pocos migrantes. Déjame un momento, te dejo terminar. Sí. Déjame que empiece María Guardiola, la presidenta de Extremadura. La política no puede ser nunca el problema. La política tiene que ser la solución. Y los ciudadanos nos votan para que les escuchemos, nos votan para que les defendamos. Recordemos que María Guardiola se oponía a ese pacto con la ultraderecha para formar gobierno en Extremadura, pacto que le vino impuesto. Es la razón de ser por la que estoy en política y para mí no hay mayor honor que servir al progreso de mi tierra. Y por ese motivo, hace un año, las líneas rojas que trazamos para proteger y defender los derechos de todos los extremeños han estado siempre salvaguardadas durante todo este año. Yo me cuidé muy mucho de que esas líneas rojas quedaran fuera del pacto y nosotros nos centramos, ambos partidos, en aquellas cosas que nos unían y que iban a servir al progreso de nuestra región. Y la migración era una de esas cosas que nos separaba y era una de esas líneas rojas, como lo eran también los derechos de las personas LGTBI, como lo es el feminismo, como es la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Y que todo esto quedara fuera de ese acuerdo de gobernabilidad, pues no ha frenado el crecimiento de esta región, todo lo contrario. Yo creo que protegiendo todas estas cuestiones hemos conseguido dar pasos hacia adelante y, sobre todo, no dejar una sola opción al retroceso. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Nosotros vamos a seguir avanzando en los derechos de la Palabras de María Guardiola, la segunda presidenta de Comunidad Autónoma, que comparece después de la ruptura de los acuerdos. Gonzalo, no sé si te acuerdas por dónde ibas, para terminar. Sí, quería decir que no sé si es pertinente sacar el problema de la complejidad de la migración hoy con este tema, porque aquí no estamos hablando de la complejidad de la migración, estamos hablando de derechos de los niños, y creo que no hay que confundirlo. Creo que no es lo mismo hablar del problema de la integración, que sencillamente hay muy pocos niños, unas decenas, que necesitan que el Estado ejecute los principios de protección y lo haga de una manera coordinada. Y ya está. Y no hay que confundir planos. Y me parece que sacar el problema de la complejidad de la migración hoy es un problema. Otra cosa es también que en esos barrios de los que hablamos confundamos que la migración sea el origen de los problemas con que la pobreza y la desigualdad sea el origen de los problemas. Lo que pasa es que la pobreza está racializada también. Entonces, no confundamos tampoco los planos. No es que sea un ecuatoriano que es problemático porque es ecuatoriano, un colombiano que es problemático porque es un colombiano, un senegalés o un marroquí. Es que se ven abocados a bolsas y a concentraciones de pobreza. Y seguramente el factor de que provengan de comunidades extranjeras y que se generen, segregaciones, problemas de integración, favorece esto. Pero el problema principal aquí es el problema de la desigualdad. Entonces, yo creo que ese reto que le lanza a Sastre hay que tomarlo. Es un problema que tenemos que pensar. Bueno, Sastre, pero no sé si hoy es el día para sacarlo. Ya, pues es que, ¿sabes qué ocurre, Gonzalo? Cierro contigo, María. Esta es la cuestión, que nunca viene bien hablar de los problemas que nos resultan incómodos, porque hablar de los menores no acompañados no solo es un problema de hablar de menores, es que los menores no acompañados es una cuestión que está regulada en la ley de inmigración, porque es el resultado de un movimiento migratorio que ha superado los controles de fronteras por vías irregulares y a los que la ley
por un Estado como es España, sensible y además acomodado a todos los estándares internacionales, decide que esas personas no pueden devolverse a sus países de origen sin un proceso con todas las garantías. Y de lo que estamos hablando es de esto. Estamos hablando de inmigración irregular y estamos hablando de un migrante irregular que requiere una protección especial. Me tengo que ir a publicidad, Mariana. Nos hemos comprometido a ofrecerla. Pero estamos hablando de esto. Me tengo que ir a publicidad y además es que está hablando ahora Marta Rubira. Vamos. Y que han hecho que cada día fuese mucho más fácil. Nos han hecho las cosas mucho más fáciles cada día. Algunos de ellos están aquí. Señal de Televisión Española. Nos hemos dejado muchos detrás. Que quedarán ahí para siempre. Porque hemos construido una familia con mayúsculas. Porque nos es la primera intervención de Marta Rubira. Las primeras palabras de Marta Rubira, secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, en su retorno a España después de su ida en el año 2018. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a resumir lo que ha dicho el presidente de la Comunidad Valenciana, lo que está pasando ahora mismo en Cantallops con ese regreso de Marta Rubira, y le vamos a hablar también de sanidad. Cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 9:39 minutos de la mañana, 8:39 en Canarias, en el Abierto Mariola Urrea, Gonzalo Velasco y Carlos Sánchez. Estábamos escuchando antes de irnos a publicidad a María Guardiola, la presidenta de Extremadura, pero le ha dado la palabra a su consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, que es Ignacio Higuero de Juan, de Vox, que ahora mismo es quien está hablando. Lo vuelvo a decir, María, muchísimas gracias por confiar en mí. Tendrás mi lealtad, mi compromiso y lo daré todo para que Extremadura sea el sueño que tú y yo tenemos en mente y que seamos una potencia a nivel nacional. Muchísimas gracias y estamos a responder a sus preguntas. Le está dando las gracias a la presidenta de Extremadura porque ella en su intervención ha anunciado que este consejero de Vox se queda en el gobierno. Esta mañana hemos tenido una reunión, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural y yo, y me ha transmitido su firme voluntad de seguir sirviendo a los extremeños al frente de la consejería. Un paso valiente, un paso comprometido y sobre todo que demuestra que tanto para él como para mí los extremeños son lo primero.
Pues el consejero de Vox de Extremadura, del gobierno de Extremadura, va a permanecer en su cargo. Entiendo que tendrá que resolver problemas internos con su partido, con el partido de ultraderecha, porque dejará de formar parte del partido de Santiago Abascal. Esto en Extremadura. Vamos a resumir también lo que ha dicho el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Ana Talens, cuéntanos. El presidente Mazón ha anunciado los cambios en su ejecutivo. Desaparece la vicepresidencia de Vicente Barrera y sus competencias en cultura pasan a educación y empleo y deportes directamente a presidencia. Esto supone, Ángeles, la reducción de 10 a 9 de sus departamentos. Hay cambios también en su ejecutivo. Salomé Pradas, hasta ahora responsable de medio ambiente, pasa a interior y justicia, que tenía Elisa Núñez. Deja su cartera y la asumirá el actual director general de Costas, Vicente Martínez. La cartera de Agricultura y de Agua, que tenía José Luis Aguirre, la tendrá ahora Miguel Barrachina, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts. Habrá que elegir así a un nuevo síndico, dice Mazón, que lo erigirá el Grupo Parlamentario. También ha anunciado cambios en el segundo escalón. Mazón ha dicho, tras hacer balance de su año de gestión, que toca ponerse en marcha otra vez. Ha insistido que la decisión de romper el pacto se ha tomado desde fuera del Consejo y de la Comunidad Valenciana y sin priorizarla, y se ha dirigido especialmente a su hasta ahora vicepresidente Vicente Barrera. De manera unilateral, desde fuera de la Comunidad Valenciana y, en mi opinión, sin priorizarla, Vox anunció su retirada del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Quiero decir, en el caso de Vicente Barrera, que yo creo que he ganado un amigo, que me tiene para lo que quiera, y yo sé que a él también. Una amistad que hace extensiva a los otros dos consejeros de Vox. Ha recordado también que solo hace un año que ganó las elecciones y sigue teniendo la intención de agotar el mandato. Va a recurrir, descarta las elecciones, como te digo. El PP tiene 40 escaños, necesita el apoyo de los 13 de Vox para sacar adelante sus iniciativas, y le insta a Vox a votar todo aquello que sea bueno para la comunidad. Ana, te libero porque veo que estás hablando y quiero que alguien te habrá hecho una señal para que hablaras un poquitín más bajo. Sí, te libero. Es que estamos en el patio gótico. Te libero para que puedas seguir toda la actualidad ahí en el Palau de la Generalitat Valenciana, después de conocer estos cambios en el gobierno valenciano, con esa reducción a un miembro menos en el Ejecutivo y los cambios que se van a producir por la salida de Vox. Y la noticia también ha saltado en la comparecencia de María Guardiola, de la presidenta de Extremadura. Mantiene en el cargo al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero de Juan. Le han preguntado por cómo queda su relación con su partido, cómo queda su relación con Vox. Él ha dicho que la conversación que tuvo con Vox se queda en privado, pero anuncia que se va a dar de baja del partido, se va a dar de baja de Vox la semana que viene, porque dice que no representa sus ideales ahora mismo. Es decir, que el consejero de Vox que estaba en el gobierno de Extremadura va a seguir en el gobierno, pero ya no en representación de la ultraderecha. Como ven, es una mañana en la que nos atropella la actualidad, porque evidentemente fue anoche, pasadas las 8 de la tarde, cuando conocimos la ruptura entre Vox y el Partido Popular, y no ha sido hasta hoy cuando hemos ido viendo las diferentes reacciones. Me quedan los últimos minutos del abierto, nos quedan a todos nosotros los últimos minutos del abierto, y hay un asunto que hace días que quiero poner sobre la mesa, al menos para que nos sirva para reflexionar y para que lo conozcamos. Y es la situación, hablamos mucho de la situación de la sanidad, del colapso, del cierre de camas en verano, pero hay unos datos que demuestran que la expansión de la sanidad privada se ha extendido después de la pandemia, y especialmente, quizá esto tampoco les sorprenda, en comunidades como Madrid. Y se notan todos los indicadores, hospitales, seguros privados, conciertos con la sanidad pública, y sobre todo en las cifras de un negocio que cada vez es más rentable. Mariola Lourido, jefa de sociedad de la cadena SER, muy buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Mariola, hablemos primero de los hospitales, porque las empresas de la sanidad privada han puesto en marcha en solo un año 6 nuevos hospitales en toda España. Hay 4 más en construcción solo en Madrid, donde además se dispara, y de qué manera, el dinero que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso paga a la sanidad privada por los servicios concertados.
Sí, la verdad es que podríamos decir como la canción que la sanidad privada está en un buen momento. El boom está siendo muy importante. De 2021 a 2022 ha pasado de tener 432 hospitales a 438 en un solo año, según el informe de la Fundación IDIS, que digamos que es el lobby empresarial sanitario, y en proyecto tienen hasta una docena más, lo confirma la cadena SER, el presidente de IDIS, que es Juan Abarca. Vaya, hemos perdido a Mariola. Ahí, sí. Mariola, sí. Y vamos a escuchar a Juan Abarca, que nos decía que en proyecto tienen hasta 10, 12 más, sobre todo en lugares como Madrid, Barcelona, Málaga, sitios, nos decía, donde hay mucha demanda por el aumento de población también y donde la renta per cápita es mucho más alta. Es decir, que el negocio se expande por estas zonas. En Madrid, por ejemplo, están construyendo 4 hospitales privados, como decías, ninguno público, y la languidece desde hace 5 años, pues esa necesaria reforma, por ejemplo, de La Paz, que tiene 60 años, se ha quedado viejo y obsoleto. En Madrid, además, el gasto en conciertos con la privada sube de forma muy llamativa en los últimos años. El presupuesto del gobierno de Ayuso, que se deriva a la privada, aumenta una media del 7% cada año. Ayuso destina más de 1.300 millones de euros. Es verdad que Cataluña es la que más concierta, con más de 3.000 millones, pero a diferencia de Madrid, en Cataluña está bajando, no subiendo. Y otro dato de Madrid, que siempre fue el laboratorio del PP en la privatización sanitaria, tiene 11 hospitales con concesiones, 4 con el modelo de concesión de la gestión total, es decir, construcción del hospital, más la gestión sanitaria y la no sanitaria, y 7 con la privatización de todos los servicios que no son clínicos, es decir, limpieza, seguridad, restauración o todo el mantenimiento. Luego, el año de la pandemia, Mariola, es clave también para observar cómo se están multiplicando la cifra de españoles que contratan un seguro privado de salud. Cada año, 500.000 personas más, rozamos ya los 12 millones y medio de personas con un seguro privado. Sí, es todo un récord, Ángeles. Los seguros sanitarios han crecido un 17% en 4 años, desde 2019. Es en Madrid donde tienen una mayor penetración, encabeza el ranking con un 40%, 4 de cada 10 asegurados están en Madrid, después Cataluña un 32% y en tercer lugar Baleares un 30%. El sector privado sabe perfectamente lo que está pasando con la sanidad pública y... Tenemos problemas con esta conexión, Mariola. Te hemos vuelto a perder y ahora creo que te hemos vuelto a perder definitivamente. ¿Estás ahí, Mariola? Sí. Bueno, decía que el mismo diagnóstico, ¿no?, de deterioro de la sanidad pública por las listas de espera en la sanidad, en la atención primaria, también en las listas de espera quirúrgicas, en las pruebas diagnósticas, en la consulta del especialista. Ese mismo diagnóstico lo hacen las asociaciones en defensa de la sanidad pública, que temen que este deterioro siga el mismo camino que la sanidad británica. Hablábamos con su presidente Sánchez Baile, que reprocha al gobierno que la bandera de la sanidad pública se limite a anuncios y no a hechos. ¿Sabes cuáles son las comunidades con menos seguros privados? ¿Cuántos? Pues son Navarra y Cantabria, con un 11%, y la media es la media del Estado, vamos, la media estatal es del 26%. Pues Mariola, muchísimas gracias, que tenemos algún problema con la conexión contigo. Muchísimas gracias. Bueno, son los datos que me parecía importante, sobre todo por eso, por el gran crecimiento en número de hospitales y de asegurados privados, Carlos. Bueno, aquí hay factores coyunturales, digamos, vinculados a preferencias políticas por parte de algunos gobiernos autonómicos que se están dejando deteriorarse la sanidad pública y, por supuesto, porque dan más ayudas a la sanidad privada que al sector público en salud, pero esos son coyunturales, es decir, vinculados a decisiones políticas. Pero también hay causas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con el envejecimiento de la población. La población, en la medida que envejece, tiene más necesidad de asistencia sanitaria y, por lo tanto, es más propicio para participar en seguros privados. Y luego una causa fundamental que tiene que ver, digamos, con los niveles de renta. Es decir, España ha mejorado su nivel de renta respecto a hace 20, 25, 30, 40 años. Y en la medida que haya mejorado, y eso es una buena noticia, la gente puede destinar más dinero a sanidad privada y menos a otros tipos de gastos. Bueno, esto sí que es el gran reemplazo. Es un reemplazo sistematizado, es un reemplazo progresivo y es un reemplazo que, para que funcione, va acompañado de una transformación también cultural. Es decir, la percepción de que, por definición, la sanidad privada
es mejor. Y esa percepción viene dada por cuestiones sobre todo externas al propio servicio médico, es decir, listas de espera más breves, esto es irrelevante, habitaciones más disponibles, pero hay servicios médicos, calidad médicos, formación de los profesionales, que es inequívocamente mejor la pública. Y por lo tanto, esto es un desequilibrio y desde luego para la desigualdad de oportunidades de los madrileños, de los baleares, de los catalanes, es algo gravísimo. Necesito un último minuto, minuto y medio para volver a Cantallops, a esa localidad de la frontera entre España y Francia a la que ha llegado Marta Rubira, porque Laura Pons, contábamos en directo cómo había sido esa llegada. ¿Qué ha pasado a partir de entonces? Bueno, pues ha pasado que han hecho parlamentos las cinco personas que han vuelto hoy de Suiza. Dice que estamos aquí para terminar con el trabajo que empezamos hace 6 años. Esto lo ha dicho Marta Rubira. Nos querían silenciados y volvemos más convencidos que nunca. Aquí ha habido alegría, ha habido emoción. Rubira llevaba más de 6 años viviendo en Suiza y la imagen de hoy para ellos es una victoria. Son muchos años criticando la judicialización de la política, de sufrir, aseguran, una pesadilla, y su vuelta en este sentido es una victoria. Es la vuelta a casa de los encausados del tsunami, que se han encontrado hoy también con los demás encausados que no se habían marchado a vivir a Suiza. Durante los parlamentos han asegurado que volver a casa hoy es un sentimiento inexplicable. Han dedicado también palabras a Puigdemont, Puig y Comín, porque ellos no pueden aún cruzar la frontera. Ahora viajarán hasta Barcelona para asistir al acto que organiza Òmnium Cultural a la 1 del mediodía, y a partir de aquí cada uno de ellos ya tiene su agenda propia. Por ejemplo, Marta Rubira quiere ir a Vic a ver a sus padres, o el periodista Jesús Rodríguez esta tarde tiene un acto en la redacción de La Directa en el barrio de Sants de Barcelona. Es esta imagen, la de hoy aquí en Cantallops, a pocos kilómetros de la frontera con Francia, donde sopla, por cierto, mucha tramuntana, Ángels. Gracias, Laura. Hasta luego. A vosotros. Hasta luego. We'll be right back.
Àngels Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Todo mandato es minucioso y cruel. Me gustan las frugales transgresiones. Vamos a ir terminando ya este abierto cargado de actualidad. Están aquí Pepe Rubio, Sergio Castro. Buenos días. Muy buenos días. Ellos son los encargados de contar lo que vamos a hacer en el último magazine de esta temporada, porque el lunes empieza temporada de verano. Cambia todo. Cambia todo. Bueno, pues a ver qué pasa. Pero de momento tenemos biblioteca. Esta canción que suena de Loquillo se llama Transgresiones, que es un poema de Mario Benedetti, y lo traigo a colación porque por fin Antonio Martínez Asensio está dignado a que un poeta aparezca por la biblioteca. Le ha costado, ¿eh? Le ha costado el último programa y viene Fernando Beltrán, que nos presenta el poemario Hotel Vivir. Estará en unos minutos, pero antes vosotros ya podéis estar llamando, como todos los viernes, al 900-100-800 para donar libros, para que formen parte de nuestra estantería, de esa lista, para que consulten otros oyentes. Ese libro que les gustó, que les ha marcado, que les encantó. Llamen al 900-100-800, díganlo, y a partir de más o menos una hora. Antes de una hora. Sí, porque en una hora nos habremos ido ya otra vez a publicidad. Antes de una hora podrán ustedes hablar por la radio. Podrán donarlo en 900-100-800. Y a partir de las 11 historias musicales con Fernando Neira, primera historia de este capítulo sobre la canción veraniega mejor de la historia, que fue Summertime, aunque para Neira no es una canción veraniega. Vale. Luego otra historia, la de Amadora, el sexto disco de Tools a la banda de Miren Iza, a quien escucharemos también cantar en directo, y el resto de historias, como siempre, con ritmo y compás, la ponen luego todos ustedes. Finalizaremos el programa, finalizaremos la temporada con el último ataque cibernético del virus al Bizua. ¿Es necesario? Es necesario. Yo he calculado que será mi última media hora de programa. Sí, no te va a ser como el sabor de boca. Nosotros a la semana hacemos casi 32 horas. Él va a tratar de liquidarnos en poco más de 7 minutos. No cabe mayor injusticia. Bueno, también es desproporcionado. Pero también es una ventaja porque tiene tan poco tiempo. Y poca credibilidad. Credibilidad no ha tenido nunca. Es verdad. Yo voy a despedirme de Mariola Urrea, de Gonzalo Velasco y de Carlos Sánchez. Feliz verano. Muy feliz verano, Ángel. Muy merecido. Me encanta decir esto, de verdad. Hasta la temporada. Que no pocas elecciones, el presidente. Ni de broma. Aquí que no se mueva nadie. Que no se mueva nadie hasta que yo vuelva. Feliz verano, un chicos. Abrazo. Adiós. Adiós.